Buen día, tarde o noche. En esta ocasión les traigo otro video. Le estamos haciendo el servicio a esta FT150 GT. Y bueno, resulta que les traigo un consejo para todos mis seguidores o los que están viendo estos videos o si te sirve de algo. Miren, estaba haciendo el servicio y al calibrar las punterías me di cuenta de que el aceite estaba o había ensuciado ya las paredes del motor. Está muy, muy oscuro. Y el color natural del motor pues debe de ser así un color blanquito, ¿no? Pero este ya está muy oscuro. Ya lo tapé y me dio flojera destaparlo de nuevo, pero créanme que estaba ya muy oscuro. Ahora, ¿cuál es el por qué se oscurece un motor? Pues resulta que el aceite se va quemando. Y como todas las señoras en casa saben que cuando un aceite se quema y se quema y se quema y el sartén no lo lavan bien, ¿qué es lo que pasa? Pues se van cochambrando. Es lo mismo que pasa en el motor. Entonces, le saqué el aceite y ahorita les voy a enseñar, miren, el aceite cómo se encuentra. Vean ustedes, ahí va y regresa y miren, está como chapopote. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este aceite está muy, muy, muy quemado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, lo que hace es que dice, a ver, revísale el nivel de aceite. De este lado lo revisamos. Entonces, agarran y dicen, a ver, le falta poquito, rellénale. Y entonces, le echan aceite. Y así puede pasar mucho tiempo, quizás un año. Y el tiempo como se va volando, pues no se dan cuenta y ellos piensan que porque traen aceite, pues ya no pasa nada. Pero aquí les va la verdad de las cosas. Resulta que los aceites, cualquier tipo de aceite que utilicen, cualquier tipo de aceite, pues obviamente que tienen una caducidad, un tiempo de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que le ponen el aceite y después de a lo mejor 3 meses de uso, que es algo de lo normal, de 3 a 4 meses máximo, un uso normal, que voy a mi trabajo y me regreso y no es como alguien que anda repartiendo todo el tiempo, sino un uso normal de ir a mi trabajo, ahí está todo el día parado en mi motocicleta y regreso en la noche. Bueno, unos 3 o 4 meses y hay que cambiar el aceite. Pero resulta que algunos dicen, pues es que ni lo consume mi motocicleta, todavía trae. Entonces se confían y lo dejan más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese aceite ya no nos está lubricando como debiera de ser. Y empieza a tener o a desgastar las partes de nuestro motor. Todas las partes donde hacen fricción nuestro motor empiezan a sufrir un ligero desgaste, aunque tenga aceite. ¿Por qué? Porque ese aceite ya está muy quemado. Ahora, como les digo, no importa qué aceite utilices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando van, por ahorrarse unos pesos, dicen, no, pues es que ya le fui a hacer el cambio de aceite. O le mando a hacer el servicio y aquí me preguntan, ¿verdad? Estamos en el 2021, en mayo del 2021, aquí en México. El dólar está como a 20 pesos, 20.50. Entonces, aquí yo les cobro 350 y les pongo un aceite, pues, que no es de los económicos. Aquí, por decir, vamos así, este es económico, aunque es el original, pero es económico. Este, de ahí le sigue este otro. Después le sigue en precio, pues están estos dos. Después este y después este. Yo le pongo de este nivel. Ya si quieren uno más bueno, pues le puedo poner alguno de estos con un costo extra, pero bueno, estoy cobrando 350 pesos al momento. ¿Qué hago? Lavo carburador, calibro punterías, cambio bujía, cambio filtro de gasolina y sopleteo el filtro de aire. Entonces, en el cambio de aceite, yo les digo a los clientes, mira, tu aceite ya está muy quemado, o el motor ya se ve que está muy quemado, el aceite ya se impregnó. Entonces, yo les ofrezco el servicio de lavado de motor. ¿Cuánto cuesta un lavado de motor? Bueno, tenemos que utilizar, hay un líquido especial que se utiliza para quitar absolutamente todo, pero pues está algo caro, me refiero, no sé, unos 180 a 250. Entonces, imagínense, son 350 más el líquido del motor, más la lavada, total que se les eleva. Pero también yo aquí les ofrezco otra, miren, es esa, es diésel, y con diésel le damos unas lavadas al motor. Y ahorita van a ver, ahorita ya le saqué el aceite, aquí está. Voy a lavar el bote para que vean cómo lo dejamos de limpio. Vamos a echar a andar la motocicleta y se van a dar cuenta cómo sale de sucio el diésel. Eso significa que si nosotros le ponemos su aceite nuevo, limpio, y a lo mejor alguien diga, pues es que le acabo de mandar al servicio y mira cómo ya está su aceite. Pero ahorita vamos a ver cómo sale. Así como sale es como saliera el aceite si se lo echamos luego. Entonces, bueno, dejen pausa y ahorita vuelvo, con lo que les digo. Muy bien, hemos vuelto, lo limpiamos lo más que se pudo. Vamos a, ya echamos a andar el motor unos cuantos minutos y vamos a ver en este momento. Imagínense que ustedes echaron su aceite nuevecito
Entonces dicen, ah, pues ya, ya mi motocicleta ya quedó, ya le hicieron su servicio y a darle. Entonces, esto se le hace unas dos veces al año quizás, para mantener limpio el motor. Algunos dicen, no, pero no, ¿qué pasa? ¿No explota con el diésel o algo así? No, no, no pasa absolutamente nada. Y sin en cambio el diésel se lleva, pues se lleva todos los residuos. Podemos ver, miren, si podemos ver cómo se encuentra, nuestro motor. Entonces, esto es lo que muchos no saben y lo pasan por alto. Entonces, vamos a darle una segunda lavada, vamos a tirar esto. Ahorita les enseño. Y vamos a echar a andar otra vez la motocicleta por unos 3 minutos. El motor no está tan caliente. Le afectaría si el motor se calentara mucho, pero 3 minutos es poco. Entonces vamos a realizar otro segundo lavado y vamos a ver cómo sale el segundo lavado. Nuevamente hemos vaciado ya el sucio. Aquí, aunque está sucio, pero ya es de cochambre, de que vean cómo vienen los aceites, tan solo aquí ya se encochambró. Ya lo intenté limpiar, pero ya está bien cochambrudo. Bueno, entonces vean, ya está limpio. Tomé un recipiente para un litro. Miren, ahí está el diésel. Y se lo vamos a aplicar antes de que me digan, ¿por dónde se aplica? Pues normal, por donde ponemos el aceite para nuestra motocicleta. Aquí está, miren. Y entonces vamos a vaciárselo. ¿Qué vamos a hacer? Pues volver a prender nuestra motocicleta durante otros minutos. Y vamos a ver ahorita cómo sale el segundo lavado. Nos vamos a dar cuenta aquí, miren, está el nivel del aceite, o más bien del diésel en este caso. Y voy a acelerar para que se den cuenta. Empieza a bajar y ahí bajó, ¿vale? Vamos a parar, ya pasaron unos minutitos. Vamos a ver cómo sale el segundo. Este ya salió, miren, más, un poquito más claro. Eso significa que vamos bien. El líquido que les comento es especial y todavía lo limpia mejor, pero pues les digo, no lo tenemos de momento y a algunos se les hace caro, aunque también en el diésel se gasta, porque si echamos, ¿cuánto se le echa? Te verás antes de que se me olvide. Pues como esta moto utiliza un litro, pues un litro le ponemos. Entonces, si una utiliza 1.200 es lo que se le pone, si alguna utiliza 2, 3, 4 litros es lo que se le pone. Hay motos de 4 litros, pues las de alta cilindrada ocupan más aceite, claro que sí. Entonces, bueno, vamos a ver. El litro de diésel está ahorita a 23 pesos y miren, como pueden ver, sigue algo negro. Entonces vamos a darle un tercer lavado y este ya es el último para los 3 litros. Y vamos a ver cómo sale con el último, ¿vale? Muy bien, vamos a echarle el tercer litro. Se lo vamos a echar directo del garrafón para que no digan, ay, es el mismo video repetido. Entonces vamos a ver. Nuevamente ya nuestro bote lo fuimos a vaciar. Y vamos a echarla a andar para ver cómo reacciona. Aquí, ahora sí creo ni se ve. A ver, vamos a ver. Se alcanza a ver muy poquito. Ay, perdón por la uña muy gruesa, pero bueno. Bueno, vamos a echarlo a andar. Seguimos con el lavado de motor y les quiero mostrar que no avienta humo. Ya pasaron los 3 minutos
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la acelero un poco? Bueno, la acelero un poco, ¿por qué? Porque el diésel, pues, no es tan espeso como el aceite. Y la bomba de aceite le cuesta un poquito subir más el diésel. Entonces, le acelero un poco para que pueda subirlo más rápidamente. Muy bien, verificamos, miren, ahí está. Y vamos a ver. Todavía no está muy caliente, como les repito. Aquí hay riesgo solamente cuando ya está muy caliente el motor. Y miren, bueno, este ya se ve más claro. Entonces, yo creo que con este le vamos a dejar. Bueno, ahí está. Pausé un poco para que viéramos. Pero bueno, ya este sí se ve un poco más claro. Ya se alcanza a ver casi el fondo. Casi el fondo, pero varía el costo del lavado de motor. ¿Por qué? Porque cuando los motores vienen bien sucios, miren, yo les he dado hasta 6 lavadas y la sexta todavía sale de este color. Entonces, como nos podemos dar cuenta, así es como se lava un motor, no se echa a perder. ¿Por qué? Porque no lo estamos calentando, no están trabajando los metales gran tiempo en seco, por decirlo así, porque tiene el diésel cierta lubricación. Es muy poca, pero sí lubrica un poco y aparte nos ayuda a lavar. Entonces, le voy a dar un último para que salga un poquito más claro y ahí vamos a tener que dejarlo. Entonces, espérenme un poco, ahorita volvemos y ahí tenemos otra botella, pues de ahí vamos a ocupar. Espérame, que todavía no le ponemos el tapón. Ya le íbamos a echar, pero miren, todavía no le ponemos el tapón. Errores que pasan. Digo, no está mal, de todos modos sirve que se enjuague un poco por ahí, por lo que digan. Entonces ya tenemos nuestro recipiente listo. Ya volví a poner una medida aquí. ¿Por qué? Porque como agarré de la botella, y vamos a echarle su último litro. Y vamos a echarla a andar por cuarta vez. Ya este va a ser el último y después de esto vamos a colocar el aceite de su preferencia. Entonces, vamos a ver. Ha sido la cuarta lavada. Nuestro bote ya continúa limpio. Y esta sí, pues ya debe salir un poquito. Ya miren, de hecho ya se ve luego que ya está, pues ahora sí más limpio. Entonces, después de esta cuarta lavada, que fue necesaria para esta motocicleta, pues nos estamos gastando 4 litros de diésel, 25 pesos, pues son 100 pesos. Más 80 pesos que cobro por estar haciendo esto, bueno, relativamente sale barato. Entonces, ahora sí, miren, pues no está completamente transparente, pero pues ya podemos decir que ya está limpio. Miren, ya es muy poco lo que se ve oscuro. Entonces, ahora sí vamos a terminar que se acabe de escurrir. Perdón, voy a poner esto aquí. Y le voy a agregar el aceite después de esto. Entonces, esto es necesario, les digo, ¿por qué? Porque si no, el aceite se contamina, para que ustedes me entiendan. Imagínense que tienen ya una leche echada a perder. Y ustedes, en un vaso. Entonces, ustedes dicen, aquí está la leche echada a perder, la tiro y aquí me vuelvo a servir leche. ¿Lo harían? Claro que no, ¿por qué? Porque el vaso está sucio. Entonces, lo mismo pasa con el motor está sucio. Le acaban de tirar el aceite, pero el motor está sucio o muy sucio. Entonces, de nada sirve que le avienten el aceite nuevo. No les va a funcionar igual, no les va a durar igual. Y es por eso que luego dicen, ay, no, es que los aceites que son chafas y que no sé qué. Miren, yo les voy a decir, todos los aceites son buenos, pero claro que sí hay quien utiliza mejores materiales. También depende, ¿verdad? Miren, por decir, este es 1550, este es 2050, este es 2560, este es 2050, este 2050, 20W50, 20W50 y 20W50. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los materiales que utilizan. En este caso, por decir, este es un 2560. Si se dan cuenta, tiene la leyenda que es para uso pesado o uso rudo. De hecho, trae una imagen. Significa que es más viscoso, más espeso, más grueso. Entonces, para los
motores que ya están pasando, quemando un poco de aceite, pues un aceite grueso les ayuda. ¿Por qué? Porque como está grueso, no es fácil, o no lo va a estar quemando pronto. Ahora, este, por decir, es un semisintético, que significa que está muy delgado cuando está en frío, y puede llegar a estar en 50 cuando está caliente, o sea, algo viscoso. Este es semisintético, y todos estos son minerales. Entonces, un aceite sintético obviamente es mejor. ¿Por qué? Porque ya trae aditivos sintéticos o materia prima sintética, y ya no es solamente mineral. Entonces, por eso tiene un mejor rendimiento. Pero miren, de ahí en fuera, cualquiera de estos, o sea, les sirve, pero siempre y cuando le hagan a tiempo su cambio. Se recomienda a los 2500 kilómetros el cambio. Entonces, si no los ocupas, no ocupas tanto tu moto, no los cubres esos 2500 kilómetros, pues entonces a los 3, 4 meses máximo, aunque no hayas quemado tanto tu aceite, hay que cambiarlo. Este es el consejo, espero que les sirvan. Recuerden, somos Sparta Motos, y dándoles estos consejos para que cuiden su motor. De esto va a depender la vida de su motor. Si ustedes cuidan con un aceite bueno constantemente, su motor les va a durar mucho más tiempo, porque todo el tiempo va a estar bien lubricado, no va a haber fricción de metal con metal. Y aparentemente dicen, no, pero es que es un gasto. Si tú cambias el aceite, incluso si lo cambiaras cada 2 meses, un cambio de aceite va desde los 70 pesos, ya cambiado, hasta de los que están aquí más caros, 165, ya cambiado. Entonces, bueno, me refiero a motos que llevan un solo litro y que no llevan filtro de aceite. Entonces no es caro, cada 2 meses que le metas tú 100 pesos en el cambio de aceite de tu moto, no es caro. Y mantienes cuidado tu motor. Digo, exagerando, que cada 2 meses, pero digo, cada 3 meses está bien, son 4 veces al año. Pero bueno, si no lo has hecho, te dejo este tip para que laves tu motor. O cuando vengas aquí a tu servicio, dile, ¿sabes qué? Yo vi tu video y quiero que me laves mi motor también. Entonces, espero te sirva, te sea de gran utilidad. Somos Sparta Motos. Denle like si les ha gustado y compartan. Gracias, hasta la próxima.